guztioi, eta eskarrik asko gaurko egunean jardunaldi honetara etorri zaretelako. Espazio hau, batzuk igual ez ezagutuko, etorkizunarik izen gunea da, Foru Aldundian. Eta dakizuen bezala, 2016an hasi ginen proiektu horrekin. Proiektu horren helburu nagusia da, gure lurraldeak etorkizunari begira dauzkan erronka nagusien inguruan, gizartearekin, gizarte eragileekin, enpresekin, elkarlanean, gu dauzkagun erronka nagusiei aurre egitea, ez? Elkarrekin, bat ipat, hori da pixka gure espiritua, gizartearekin lanean, ez? Orduan ikusten genuen, espazioa berare bitxia, ze ikusten duzuen bezala, ez dakizu pasatu beharrik seguridadetik, ona sartzeko, sartzen zera zuzenean, kaletik, eta horrek era irudikatzen du pixka gure espiritua zein dan, ez? El espiritu de este espazio, que es el de la cercanía y la posibilidad que tiene la gente, sin entrar por seguridad, de acceder ya al espacio y de participar en los proyectos de etorkizunari, que ya son, yo diría que ya comenzó siendo una trainera, ¿no? Hay un símbolo que es muy querido en el territorio, pero esto ya es un transatlántico, ya no se puede remar, aquí hace falta un motor más importante, más cañero, ¿no? En todo caso, este espacio traslada a la sociedad un mensaje, y este mensaje, además, es una situación en la cual ya etorkizunari está en alguna medida consolidado, ¿no? En todo caso, estos dos últimos años de legislatura pretendemos que se consolide aún más y sus proyectos también, ¿no? Y ahí está Javi, que los pivota antes, era Ainhoa la responsable, entonces aquí tenemos un relevo también en ciernes, pero en todo caso, hablamos de que la apuesta es institucionalmente muy potente, se genera una transformación muy importante de la institución, de la Diputación, pero también pretendemos que genere una transformación importante en el conjunto de la sociedad. Orduan, espazioak hori esan nahi du, eta claro, gaur egun, Gipuzkoan, biozientzi buruz hitz egitea erresa da. Zerdez, jo, hemen dauzkagu ja enpresa potente batzuk, zuek errealidadia konsolidatu zaudete, eta orduan esatez du, bueno, gaur egun erresa da, baina guain dela 10 urte, ez da nain erresa. 2011an, nigo egon daukat guf sartu ginela Foru Aldundian 2007an, eta bukatu zen gure ibilbidea 2011an, da justu urte hortan martxan jarri genuen fundazioa, Kutxa fundazioarekin batera, eta orduan ginen, garai hartan Gipuzkoako bi erakunde oso referente, bat instituzio publiko bat, beste bat, garai hartan herri gintzan eta proiektuen ikuspegitik izugarrizko itzala zeukena eta orain ere mantentzen duena, ez? Eta orduan, guk esaten genuena zen, garai hartan Gipuzkoak zeukala potentziala handia biozientzien inguruan. Era lo que nos trasladaban, ¿no? Diferentes análisis, ¿no? que hacía la gente en torno a las posibilidades que tenían las biociencias en Gipuzkoa, concretamente el área de Miramón. Nos decían, pues bueno, no os voy a explicar todo el rollo, pero al final las posibilidades que todos en este momento vemos, en aquel momento como potencial, como agentes diversos que si entraban en cooperación y si generaban un ecosistema, podrían catapultar las posibilidades de ese sector en el territorio, pues bueno, nosotros conocíamos esa posibilidad. Y pusimos en marcha la fundación. Una fundación que, como decía, tiene una andadura de 10 años, pero es cierto que luego vino Bildu, no le dio la importancia que nosotros pensábamos o que merecía, en nuestra opinión, y, bueno, al final llevamos 5 años desde el relanzamiento de la fundación. O sea que al final son 10 años y luego 5 desde el relanzamiento, ¿no? Los datos, voy a dar solamente 3, para que todos seamos conscientes de la importancia, ¿no? Pero es cierto que nosotros, a partir de la puesta en marcha de la fundación, pues hablamos ya de que se ha producido una dotación económica de casi 3 millones de euros, ¿no? En la fórmula de préstamos participativos, esa es la fórmula elegida por la fundación, y son 10 ya las startups apoyadas con ese proceso, ¿no? Y consolidados más de 70 puestos de trabajo, con lo cual hablamos de que ya es, para un territorio tan pequeño y un sector tan incipiente, un esfuerzo importante. Y luego nos ha tocado, después de toda esta andadura, nos ha tocado el año 2020, perdón, con la pandemia, que ha puesto sobre la mesa en la sociedad la importancia social del sector de las biociencias. Hablábamos de un potencial, el potencial tenía que ver en gran medida con un desarrollo de un sector nuevo, ¿no? En la medida en que Gipuzkoa también contaba con sectores bastante maduros, ¿no? Y decíamos, bueno, pues es importante diversificar la actividad económica, pero yo creo que ya este último año nos ha trasladado también el potencial de las biociencias para la transformación social y para hacer frente a situaciones tan graves como, por ejemplo, la pandemia, ¿no? Entonces, yo creo que al final esa combinada hace que vuestro sector
y que también la fundación en este momento tenga un momento dulce, ¿no? En mi opinión, con una proyección cara al futuro realmente muy reseñable, ¿no? Y simplemente decir, nosotros institucionalmente vamos a seguir apostando por el sector de las biociencias. No solamente el sector de las biociencias, pero pensamos que todos los retos importantes que tiene la sociedad también tienen su derivada, digamos, industrial o económica, en un territorio eminentemente industrial y dedicado a la fabricación, ¿no? Entonces, en ese contexto, siempre con ese sesgo y esa conexión con el ámbito de la empresa y de la economía industrial del territorio, pues nosotros institucionalmente seguiremos apostando. Seguiremos apostando también por la fundación. Y simplemente el día de hoy yo creo que es un día para, bueno, hacer una especie como de repaso de todo lo que hemos hecho, pero muy breve. Yo creo que es importante sobre todo que miremos al futuro. En este contexto nosotros sí somos muy conscientes de que todos los agentes que estamos aquí, ya como red, tenemos la posibilidad y en alguna medida también la obligación de ser cada vez más ambiciosos y que Guipúzcoa continúe siendo, pero cada vez con más firmeza, un referente importante en el ámbito de las biociencias y que sigamos haciendo un esfuerzo que para mí, yo seguramente en toda mi andadura jamás abandonaré, y es el hecho de que nosotros debemos cohesionar y estructurar cada vez más el territorio. Tenemos un territorio muy atractivo, muy potente, con un montón de agentes diferentes, con el hándicap, que a veces me dicen que no lo es tanto, del tamaño, ¿no? Somos un territorio pequeño con proyectos pequeños, pero a veces eso también te lleva a ser muy juguetón, ¿no? Juguetón muy peleón, ¿no? Y yo creo que en ese contexto la colaboración, la cooperación entre los diferentes agentes y la estructuración, ¿no? Bizkarra hezurra emate al sector hori dan una obliga ciudadana. Y para eso, pues evidentemente, ámbitos como este y iniciativas como Tokio Zonera X precisamente están dirigidas a poner en marcha una experimentación activa, proyectos, pues ya sean referenciales o de un tamaño más pequeño, pero en general todos los proyectos están encaminados a estructurar el territorio y a generar condiciones para que colaboren los diferentes agentes, ¿no? En proyectos cada vez más ambiciosos. Ba, bestari gabe, nik emango jotitza Ester Pageiri, eta berak eramango du gaurko jardunaldia. Eskerrik asko, Ester. Bai. Bueno, ba, egun non guztioi, komentatu duen bezala garrantzizkoa da biozientzietako arloa Gipuzkoan. Fundación Biozientziak eta zuek hemen zarete testigu finantziazioa jaso duzuelako fundazio ontatik. Bi helburu ditu, sentzibilizazioa eta finantziazioa, eta gehien bat sektorea bultzatu. Ordua zuzenian ikuste hasiko gara aurkezpenekin, proiektuen 10 startupen aurkezpenekin, eta gero jarraian solasaldi bat, eukiko dugu. Orduan, lehendabizi 2017an sinatu zuen Kimatrizeko Eneko Aldaba, IGIG-ko zuzendariak egingo digu aurkezpena. Orduan, Eneko, nahi desunean. Aurkezpena... bale. Bale, ba, egunon guztioi, lehenik eta behin, mil esker antolatzaileei ekitaldi honetara gonbidatzeagatik. Bueno, Kimatrix, una empresa biotecnológica que está ubicada en el Parque Tecnológico de Guipúzcoa, en Miramón. Y ahí, en nuestros laboratorios químicos, nos dedicamos al desarrollar nuevos compuestos, nuevos fármacos para diversas enfermedades como cáncer o Alzheimer, entre otras muchas. En cuanto a nuestro modelo de negocio, es, como he comentado, es el desarrollo de fármacos, pero no abarcamos lo que es toda la cadena de valor del desarrollo de fármacos, sino que nos centramos más en las primeras fases de ese desarrollo de fármacos. Es decir, comenzamos con el diseño y síntesis de los compuestos y los vamos llevando por todo el camino hasta llegar a lo que se llama la fase 1, que en esta época tanto se conocen, de primeras pruebas de concepto en pacientes. Y después ya lo que hacemos es trasladar o licenciar esos compuestos a empresas farmacéuticas que completan el camino clínico y luego ya las etapas de comercialización, obviamente a cambio de unos royalties, unos pagos por hitos que nos permiten seguir alimentando la actividad y el pipeline de la empresa. En estos más de 5 años que llevamos en el proyecto de Kimatrix, hemos desarrollado muchos programas dentro de lo que es el área de los fármacos epigenéticos, que es un área
que está muy, muy en boga, porque lo que dedicamos es a combatir o a diseñar fármacos que van dirigidas a unas proteínas específicas, que son las proteínas epigenéticas. Y ahora mismo estamos centrados en dos proyectos. Uno de ellos es el desarrollo de fármacos contra el cáncer, y aquí situamos nuestro compuesto más, digamos, más avanzado, que es el QTX-125, que es un compuesto que ya en modelos de ratón ha mostrado una actividad muy, muy alta frente a diversos tipos de tumores, como linfomas o tumores de páncreas, entre otros. Y este compuesto lo tenemos ya, digamos, a las puertas de entrar en los ensayos clínicos con pacientes. Y por detrás, hace ya unos 3 años, comenzamos con un proyecto en el área del sistema nervioso central, de la mano de la multinacional Janssen. Y aquí, ya 2-3 años, conseguimos preparar y patentar una serie de compuestos, también dirigidos contra dianas epigenéticas, con capacidad de llegar al cerebro, cual es un hito muy, muy importante y bastante complicado en esta área. Y ya tenemos compuestos que llegan al cerebro en muy alta concentración, lo cual, bueno, nos hace indicar que nos hace ser muy esperanzadores en cuanto al uso de estos fármacos contra enfermedades como Alzheimer, síndrome de Rett o esclerosis lateral amiotrófica. En este punto, bueno, quería agradecer a la Fundación Biociencia Guipúzcoa por el apoyo que nos ha dado en todo este camino que hemos recorrido. Sin ese apoyo no podríamos haber llegado al punto donde estamos, y este apoyo también nos permite mirar al futuro y dar los siguientes pasos, que en el caso del compuesto contra el cáncer es completar lo que se llama la fase regulatoria, es decir, el pedir a las autoridades el permiso para a comienzos de 2022 más o menos comenzar ya con los primeros ensayos en pacientes de nuestro compuesto contra el cáncer. Y en el segundo programa, en el de sistema nervioso central, nuestra idea es ahora, junto con colaboradores como Manel Esteller en Barcelona, probar los compuestos en modelos de ratón de Alzheimer y de síndrome de Rett, y con estas pruebas, los datos que obtengamos aquí, poder llegar a unas pruebas en pacientes hacia el año más o menos 2023. Y esto es un poco Quimatrix. Bueno, seguimos con Miramun Pharma. Nos presentará la iniciativa o la startup Pablo Ferrón, co-founder y gerente de la misma. Gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias por el apoyo de Fundación Biociencias al proyecto de Miramun Pharma. Pues Miramun Pharma es una empresa muy joven. No tenemos demasiado recorrido todavía, nos constituimos en 2019. Y bueno, la verdad que, ¿qué somos? O sea, venimos de la universidad y del Instituto Biodonostia, y a partir de una patente que presentaron estas dos instituciones y que luego nos fue licenciada, pues estamos desarrollando medicamentos para varias indicaciones. Estas indicaciones todas tienen en común una desregulación del calcio. Entonces, cuando la concentración de calcio intracelular está desajustada, pues hay células que se mueren por apoptosis. ¿Vale? Entonces, nuestros fármacos, que son moléculas todas pequeñas, pero que hemos desarrollado por una tecnología, se llama Click Chemistry, que es la que precisamente está protegida en nuestra patente, pues tiene una gran versatilidad. Y esto nos permite definir una molécula para cada una de las indicaciones a las que queremos tratar. Entonces, bueno, nuestro equipo está formado por personas de las instituciones de las que venimos, tanto de la Universidad del País Vasco, donde tenemos al catedrático de química orgánica Jesús María Ispurúa, Adolfo López de Munain, que es neurólogo que trabaja en Osakidecha y además es el director del área de neurociencias de Biodonostia, y luego recientemente hemos incorporado al doctor Javier Ruiz Ederra, que tiene ya 10 años de experiencia en Biodonostia en el área de sensorial,
Y gracias a esta incorporación, o después de haber decidido que queríamos ir a por una indicación muy concreta, pues lo embarcamos en el proyecto porque era el especialista más adecuado para esto. Entonces, bueno, si queréis os cuento ahora un poquito cuál es nuestro pipeline, aunque en el estatus en el que nosotros estamos es tal vez un poco ambicioso hablar de pipeline. Realmente nosotros, en nuestra andadura y a través de un análisis profundo de dónde estaba el estado, cómo estaba el estado de arte, cómo estaba la competitividad, el resto de empresas desarrollando productos, pues nos decidimos a desarrollar en retinitis pigmentosa y un poquito después iremos a por Duchenne. Las dos son enfermedades huérfanas y también esto hace que nos queramos dedicar a ellas porque pues, los procesos son más cortos y más económicos y tenemos ayuda de la EMA para ir a por ellas. Y tal vez después, tal vez no, seguro después, iremos a por retinopatía diabética como segunda indicación para nuestro primer producto, que es el que dirigimos a retinosis pigmentaria. Lo que hemos hecho es un análisis importante de mercado. El mercado de la oftalmología tiene un potencial de crecimiento muy, muy grande y a partir de este análisis pues, es por lo que decidimos ir a por retinosis pigmentaria. Un poco de datos también de Duchenne, que es nuestra segunda indicación, con un crecimiento potencial muy importante. Todo esto pues, lo hacemos a través de las bases de datos especializadas, como Global Data, y a partir de esto es como hemos decidido ir a por estas indicaciones. Nuestro plan de desarrollo, no quiero entrar muy en detalle, pero ya os podéis imaginar, muy largo. ¿Dónde estamos ahora? Pues con nuestro primer fármaco para retinitis pigmentosa. Ahora justo estamos definiendo cuál es nuestra molécula concreta. El lead compound, es que aquí la verdad que en este foro se puede hablar un poco más profundo. Sí, hemos ya definido cuál es nuestro lead compound a partir de un gran cribado, primero computacional, luego con análisis in vitro y un poco después con análisis in vivo. Y bueno, nuestra idea y nuestro plan de desarrollo para una indicación y la otra con un decalaje de un año para Duchenne. Pues eso, la primera vez con la primera indicación, retinitis pigmentosa, pensamos entrar en fase clínica a mitad de 2023. Y con esta, pues un añito después. Y pues ya está, esto es todo. Muy Espero bien. Dejar tiempo para todo el Luego mundo. Luego en el debate sacamos más temas. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pasamos a Fran Somaproves, que fue apoyada este año, el año anterior, 2020. Fran, CSO y fundador de Somaproves, que además también has tenido apoyo en la convocatoria extraordinaria en el tema de COVID de la Fundación Biosciencia. Muchas gracias, Esther, por la presentación y agradecer a la Fundación por hacer esto posible. Solamente estar aquí ya es algo muy importante. Hoy vengo a hablar de la empresa Somaproves y la historia fascinante, el viaje que hemos recorrido en los últimos 5 años. Quería empezar con nuestro equipo directivo, que hemos intentado dotarlo de un carácter de negocio, encabezado por nuestro CEO Eduardo Quemada y por Miguel Mulet, quien nos aporta cómo desarrollar y cómo buscar las oportunidades de negocio para nuestra empresa. Y la parte técnica, en la cual encontramos a Luisa, que es la CTO de la empresa, y yo mismo, que hemos desarrollado esta tecnología desde hace 10 años, empezando en Estados Unidos y pasando por Dinamarca y ahora en España y en Suecia. Lo que quería, o la idea que quiero transmitir de lo que hace Somaproves, es que hemos encontrado la forma de hacer el diagnóstico de enfermedades de una forma diferente. Esa forma diferente tiene un biomarcador que se llama nucleasas, en los cuales somos expertos y, como voy a presentar a continuación, hemos podido patentar esta tecnología. La ventaja es que podemos ser más competitivos en algunas aplicaciones específicas. Y me refiero a enfermedades infecciosas en las que encontramos bacterias, virus, pero también cáncer. Entonces, contamos con una tecnología en la cual nosotros podemos hacer que un sustrato pueda identificar ese marcador nucleasa de forma muy específica. Durante los 5 años de historia de Somaproves, hemos tenido la posibilidad de ese desarrollo tecnológico poder protegerlo en una patente, que es el Core Technology, y cubre específicamente cómo se hace este diagnóstico. Pero además tenemos patentes divisionales para cada una de estas aplicaciones. Una de ellas es coronavirus y la otra es sepsis, que son ambos proyectos apasionantes.
Entonces, quería explicar que en nuestro desarrollo de productos tenemos la posibilidad de hacerlos de diferentes formas. Una de ellas, podemos dedicar el desarrollo métodos diagnósticos point of care, similares a una prueba de embarazo. Pero de igual forma, podemos adaptar nuestra tecnología a métodos de laboratorio central, en el cual o colaboramos con partners muy importantes a nivel de diagnóstico clínico. Algo muy importante es que con una empresa como Werfen o una empresa que pertenece al grupo Werfen, estamos implementando nuestra tecnología en sus equipos, lo que nos permitirá desarrollar productos en el muy corto plazo. Con ellos hemos llevado a cabo un proceso de transferencia tecnológica en el que hemos dividido en dos payments. Ellos han licenciado nuestra tecnología para aplicarla en sus equipos. El primero ya se ha realizado con éxito y esperamos empezar el siguiente en un par de meses. Este es el pipeline de nuestros productos. Como he mencionado, tenemos dos productos principales, coronavirus y sepsis. Y algo muy interesante es que también hemos demostrado, y esto en colaboración con Oncológicoa, que nuestra tecnología tiene la capacidad de identificar tumores. Hemos hecho un estudio de tejido de biopsia en cáncer de mama y hemos tenido una sensibilidad de un 90%. Y esta es la figura actual de SomaProps. Tenemos una necesidad de alrededor de 6 millones de euros, de los cuales creemos que hemos conseguido 3.4 millones a través de el IC Pilot de la Unión Europea, 1.4 en grant y 2 millones en equity, que estamos actualmente en negociaciones con el banco, con el BEI. Algo para resaltar en esta figura que creo que es muy positiva, estamos en un momento verdaderamente interesante, es que con el apoyo inicial de la Diputación, de la Fundación Biociencias, tuvimos la posibilidad de ser competitivos para poder tener este tipo de grants y poder tener este dinero, traerlo a Guipúzcoa para desarrollar este tipo de tecnología. Actualmente estamos en la búsqueda de 2 millones de euros para cumplir todas nuestras expectativas en los próximos 2 años. Y uno de los hitos muy importantes para SomaProps es crear una planta de síntesis de oligonucleótidos de alta pureza. Esta planta no solamente nos va a permitir ser autónomos en la producción de oligos, sino que va a ser la planta más avanzada a nivel de España. Nuestro objetivo es muy, muy ambicioso. Para ello contamos con la colaboración desde ahora con Big Guipúzcoa, donde la planta quiere estar localizada allí. Tenemos toda la infraestructura y todo el know-how en Alemania y creemos que va a ser uno de los hitos de valor que, como he dicho, no solamente nos va a permitir ser autosuficientes, sino que en casos de emergencia como la que hemos vivido, poder suplir a hospitales de primers, oligos, con una pureza muy alta. Y finalmente, bueno, agradecer a todas las personas que han hecho esto posible. Este es actualmente el grupo de SomaProps. Esperamos crecer en alrededor de 2 o 3 personas en los próximos meses y a todos vosotros por vuestro tiempo. Muchas gracias, Frank. Bueno, jarraian dene bera pasatzen gara eta Arizlako Zergingo Durkezpena CEO eta co-founderra. Nero zubian, zue 2017an sinatu zenuten eta agian igual recorrida ere, ez? Desberdina. Epa, borda. Vale, mila esker, egunon eta mila esker gaurona etortzeko luzatu diguzuen gonbidapenagatik. Denet Medikalen garatzen ari gea bizkarrezurreko zirugiara zirugiarako plataforma robotiko bat. Gaur egunean bizkarrezurreko zirugiak dira luzeak, dira arrisku handikoak, dira pazientearentzako inpaktu handikoak eta batez ere dira kostu oso handikoak. Eta merkatuak ikusten du badagoela bizkarrezurreko zirugietan behar bat eta aukera bat zirugiaren kostuaren variabilitatea murrizteko. Bai? Zirugiaren kostuen variabilitatea oso handia da batipat komplikazio kirurgikoen eraginez. Bai?
eta deneben ikusten dugu badagoela edo nahi diogu eman aukera eta behar honi erantzun bat robotika eta automatizazioaren eskutik. Zirugiak egiteko simpleagoak eta emaitza kirurgikoak homogeneoak eta optimoak lortzeko eta bide batez kostuak jaisteko, kostu kirurgikoak jaisteko. Aurrean daukegun merkatu oportunitatea 5.000 milioikoa da. Eta, bueno, Estatu Batuetan eta Europan. Eta guk urrengo urteetan egin nahi ditugun bi pauso nagusiak dira 2023an nahi dugu ze deritzon markatua markadoa lortu Europan saldu alizateko eta 2025ean FDA-ren aprobazioa lortu Estatu Batuetan saldu alizateko. Teknologikoki gure sistema, gure produktua zertan oinarritzen dan? Ba, oinarritzen da, alde batetik, zirugian ezagunak diren teknologia batzuen integrazioan, adibidez, planifikazio eta navegazio kirurgikoan, tracking sistemetan, edo laser bidezko ehunen ebakuntzan. Eta horren gainean guk garatu ditugu ahalmen edo funtzionalidade batzuk, adibidez, denbora errealean eginiko ehunen identifikazioa, sakonera kontrolatu duen laser ebakuntzan, baita ere garatu dugu radiazio gabeko pazienteen erregistroa, eta azkenik prozedimentu kirurgikoaren datuen analisiarekin guk funtzionalidade ekstrak, esan zaun, ematen dizkiogu zirujanoari eta baita ospitaleari ere bai. Gure lehiakideekin alderatuta, gu ari geha plataforma ireki bat desarroiatzen. Hori zertarako, ba, soluzio robotikorik ez daukaten hornitzaileek gure produktua ere erabili ahal izan dezaten. Bestalde, gu garatzen ari geha gure plataforma, prozedimentu kirurgiko guztian erabilgarria izan dadin. Eta ez gaude enfokatuta prozedimentu kirurgiko horren pauso zehatz batean. Gure ustez, ezaugarri honek ematen dio potentzia automatizazioari eta robotikari honek ahalbidetzen baitu sistema batek egiten duenean prozedimentu guztia, sistema robotiko eta automatiko batek egiten duenean prozedimentu guztia orduan daukelako inpaktu handiena automatizazioak eta robotikak, eta bide batez prozedimentu osoa egiten dezunean atera ditzakezulako datuak, ezagutzak eta ikasketak urrengo zirujian, etorkizunean egingo dituzun zirujiak hobeto egiteko. Hemen esaten, guk badaukegu ere bai, ba, Clinical Advisory Board bat, hiru oraingoz dauzkegu hiru zirujano gurekin lanean, eta gero, negozio aldetik ere badaukegu bai Estatu Batuetan eta bai hemen, ba, beste pertsona batzuk guri apoioa ematen. Eta gure etorkizunean, gure urrengo pauso nagusiak daude gure produktuaren validaziora zuzenduta. Eta konkretuki, 2022ko, hau da urrengo urteko ekainerako nahi dugu lortu gure produktuaren validazio preklinikoa, hau da animalietan, eta 2023ko bukaerarako nahi dugu lortu CE mark deritzon, edo markado CE deritzon itoa. Eta besterik gabe, eskerrak eman berriro luzatu dugu zuen gonbidapenagatik, bai Biki eta baita fundazioari eta aldundiari eman dugu zuen, orain arte eman dugu zuen apoio guztiagatik. Mil esker. Kaskasko aritz. Bueno, pues seguimos con Kusu Dama, nos presenta Iraida Loinaz, CSO de la compañía. Bai, egun hon eta eskerrik asko denari, gonbidapenagatik. Os presento Kusu Dama. Volvemos a los fármacos, dejamos los dispositivos médicos, porque hemos desarrollado una plataforma de drug delivery para generar fármacos que se puedan administrar por vía inhalatoria.
Y para eso utilizamos unas nanopartículas poliméricas de dextrano que permiten una mayor difusión, una mejor difusión en los pulmones, ¿no? Permite hacer una síntesis fácil de las nanopartículas, algo que hace unos años nos preocupaba, como poder hacer esos escalados y poderlas llevar sacarlas del laboratorio. Se pueden funcionalizar fácilmente y por eso pensamos que puede ser una plataforma versátil, no para un único fármaco, sino para más fármacos. Y para eso partimos de una cadena polimérica de dextrano que colapsamos para formar nanopartículas que están formadas a partir de una única cadena polimérica. Esto hace que tenemos un control preciso en las nanopartículas, en su funcionalización, y las hacemos de tamaño muy reducido. Normalmente por debajo de 20 nanómetros, esto que permite pues, que vayan a difundir mejor en los pulmones, que lleguen a los alveolos, que atraviesen el moco, algo que bueno, pues no es siempre fácil en los pulmones. Como os decía, la podemos utilizar como una plataforma. Cuando utilizamos cargas negativas, utilizamos para combinarlas con antibióticos. Generalmente tienen cargas positivas y hemos demostrado que podemos combinarlas con diferentes antibióticos. En otros casos, con otros fármacos, buscamos otras funcionalidades. Pero con el proyecto, bueno, aquí hemos demostrado, ¿no? Pues que con tobramicina, gentamicina, colistina, pues, antibióticos que habitualmente se utilizan, pues podemos conseguir cargar las nanopartículas hasta con un 40%, un 50% en peso, algo que en este caso en el tratamiento de infecciones es importante, porque las primeras aplicaciones de la nanotecnología en farma para cáncer requerían una cantidad de fármaco muy, muy reducido, y no es el caso de los antibióticos, que requieren cantidades mayores de antibióticos y que normalmente el cargo que puede transportar las nanopartículas era uno de las limitaciones, ¿no? Y que en este caso pues, hemos demostrado que no es el problema. Para poner todo este concepto en la práctica, seleccionamos un caso de estudio que va a ser el primero que estamos llevando a ensayos clínicos y que nos pueda permitir validar esta plataforma como este transporte para los fármacos. Y este es CUDA-TOP. CUDA es nuestra plataforma y TOP de tobramicina, pues la combinación de nuestra plataforma cargada con este antibiótico, que se utiliza normalmente para pacientes de fibrosis quística, que suelen tener problemas de infecciones crónicas y que tienen unos tratamientos bastante pesados por inhalación, que requieren al menos 2 veces al día de tiempos largos de inhalación y que por los problemas bueno, de la propia infección se vuelve crónica, generan biofilms, un moco muy, muy denso y donde creemos que la plataforma CUDA puede ser beneficiosa. Primero porque queremos pasar de un tratamiento de 2 veces al día a una única dosis al día. Y para ello lo que estamos intentando demostrar es que por dosificar el fármaco con esta plataforma permitimos que el antibiótico esté alojado más tiempo en el pulmón, pase menos al sistémico y aumentar esta concentración en el tiempo sin reducir por ello la eficacia del antibiótico. Y en eso estamos. Y es un poco lo que hemos intentado desarrollar como prueba de concepto con esta aplicación. Demostrar que el caso de encapsular y de combinar el antibiótico con las nanopartículas no reducimos la eficacia del antibiótico. Y esto, bueno, pues vemos la concentración mínima que hace falta de antibiótico para tratar diferentes bacterias. En este caso hemos estado trabajando con Biodonostia, que nos ha aportado cepas clínicas de Pseudomonas aeruginosa. Y ver cómo la cinética in vitro pues no se ve afectada por estar formulando así las nanopartículas. Después hacemos ensayos de farmacocinética en diferentes modelos, en ratón, en cerdo, hemos trabajado pues, para demostrar que efectivamente al estar nanoformulado mejoramos el tiempo de residencia del antibiótico en el pulmón y hemos demostrado que eso ocurre así y que además reducimos la concentración en sistémico. Para reducir efectos secundarios. Unos tratamientos crónicos con este tipo de antibióticos son uno de los problemas que tienen. Y ahora estamos intentando terminar los ensayos de eficacia, ¿no? Pues ya tenemos este concepto y efectivamente el aumentar esta concentración en el pulmón que se vea realmente en una mejor eficacia o al menos en ir a esta reducción de dosis de una dosis al día y es en donde estamos precisamente ahora, ¿no? Este es un poco el resumen. Hemos trabajado en poder
llevar esa síntesis hasta 100 gramos, pues el tratar ya cerdos requiere una cantidad más elevada de fármacos. Como os decía, hemos trabajado tanto con Biodonostia, con cepas reales clínicas de pseudomonas, y también con biocruces, con diferentes modelos animales, y en ese caso estamos. Y actualmente trabajando también, hablando con la Agencia del Medicamento, presentándole los datos que tenemos, lo hemos corroborado, que la aproximación que hemos seguido es adecuada, porque siempre teníamos la duda, ¿no?, si los modelos animales que utilizas son los adecuados o no. Y bueno, pues nos han propuesto el validar lo que es la tecnología, la plataforma, como un nuevo excipiente, y ahora estamos viendo cómo llevar a cabo todo esto en paralelo al primer ensayo del CUDATOP, ¿no?, para poder no solo ir con el primer fármaco, sino tener ya preparados los siguientes pruebas de concepto con otros antibióticos. Eskerrik asko. Bueno, pasamos de fármaco a medical device, Inopric, bueno, Nexkim ahora. Óscar Matellanes, CEO de la compañía. Egunon, soy Óscar Matellanes, CEO y cofundador de Nexkim Medical, que es la marca comercial con la que estamos saliendo al mercado. En Nexkim Medical lo que hacemos es desarrollar y comercializar soluciones para digitalizar la especialidad de alergias. Soluciones de digitalización que ayudan a mejorar el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de pacientes alérgicos. Y voy a tratar de resumir en 3 minutos lo que hemos hecho, lo principal que hemos hecho en los 3 últimos años, que es el tiempo desde que comenzó Biociencias a prestarnos apoyo. Y básicamente lo que hemos hecho es cubrir el primer gran reto de toda empresa de biociencias, que es pasar del mundo de la ciencia y de la tecnología a una actividad empresarial y un producto ya en el mercado. Y en esos 3 años básicamente hemos hecho bastantes cosas que no se ven, de las que no se ven finalmente, y las principales yo os diría que son tratar de atraer talento y rodearnos de talento, hacer validaciones clínicas que nos permitan consolidar el producto, y básicamente hemos hecho en esos 3 años 3 estudios clínicos en 3 centros distintos con participación de alrededor de 800 pacientes. Hemos trabajado en todo lo que es la propiedad industrial, y además de trabajar en las patentes, hemos registrado también aspectos de diseño y de marca del producto a nivel internacional. Y finalmente, en la última fase, hemos trabajado ya en obtener la autorización regulatoria, licencia de funcionamiento para nuestras instalaciones de fabricación en Miramón y el marcado CE de producto. Esa es la parte que no se ve, y la parte que se ve es el producto que ahora ya estamos empezando a instalar en los primeros centros médicos, hospitales, y que mejor os muestro a través de un breve vídeo. Thank you.
Pues seguimos con Patiak y Jaime Razkin, director de operaciones, nos pasa a presentar la compañía. En este tiempo de incertidumbre, en Patiak tenemos claro, bueno, lo único cierto que hay, creo, hoy es daros las gracias a la Fundación Biociencias, a la Diputación, a la Fundación Cucha, bueno, también a todos los agentes del territorio como Vic. La verdad es que en estos 5 años de Patiak estamos aquí por el apoyo enorme, ¿no?, que hemos tenido. La verdad es que somos muy afortunados. Patiak nació para trasladar el conocimiento de un gran estudio poblacional en el Broad Institute, de unas patentes de Laureano Simón, de Mireia Zulueta, que seleccionaron unas variantes genéticas que tenían que ver con el desarrollo de la diabetes tipo 2, la que hasta el año pasado era la pandemia del siglo XXI, ahora ya este término ha pasado bastante relegado, pero como sabéis hay una interacción bastante fuerte entre la hiperglicemia, entre las enfermedades cardiometabólicas y el COVID, por lo tanto, pues la verdad es que estamos de cierta, al menos cierta fortuna en este sentido, aunque ha parado todo, ¿no? Este conocimiento, Patiak en el 2016 pues creó los primeros test genéticos para dirigirse a la población. Tenemos 2 líneas de actuación principalmente, que es los test de diagnóstico, digamos, temprano para la detección del riesgo y la intervención en diabetes tipo 2, el 90% de los casos de diabetes, y la diabetes gestacional. Hemos creado diferentes test y también una parte en la que creamos aplicaciones móviles, de inteligencia artificial y también juegos para el manejo de ese riesgo y el manejo de la intervención en base al perfil genético de la persona, ¿no? Bien. Digamos que el desarrollo comercial, pues estamos ya en laboratorios de Estados Unidos, tenemos un contrato con un laboratorio especializado en enfermedades cardiovasculares en California, que por la pandemia se nos ha retrasado unos meses, pero que tenemos un compromiso de ventas de 3 millones de euros para el 22, 3 millones y medio. Estamos en el grupo Quirón Salud desde hace más de 2 años. Hemos hecho diferentes planes de prevención en esta casa, en la Diputación, en Vic, pero también en empresas como BBVA, Bancomer en México, en 4 Casas, en la planta de Michelin de la Sarthe, la aplicación en prevención de nuestro test. Los hitos del año pasado, aun cuando fue un año marcado por el Zoom y el Webex, sí ha habido hitos para Patiak muy, muy buenos. Diabetes Predict, nuestro test de diabetes tipo 2 en Estados Unidos, ha sido reembolsado por las principales compañías aseguradoras privadas, que como sabéis tener el código, los códigos de reembolso son clave para poder introducirse en el mercado americano, ya que es un modelo privado. Ha entrado Talde, el fondo de capital riesgo más antiguo del país, entró después de varios meses en primavera del 20, nos han concedido las patentes formuladas, bueno, la fecha del 15 y del 16 en Europa están concedidas en el 2020, una detrás de la otra, tanto del de diabetes gestacional como de diabetes tipo 2. Nos han concedido un retos colaboración con un presupuesto de investigación de más de 1,5 millones de euros con los 3 principales centros del Estado en diabetes gestacional, el Hospital San Carlos de Madrid, Biocruces y San Pau de Barcelona. Y hemos creado un informe de resultados nuevo en el que damos recomendaciones personalizadas, recomendaciones basadas en el perfil genético de la persona para la nutrición, el ejercicio físico, los suplementos, la farmacología y otras pruebas de laboratorio, que es muy útil y realmente, bueno, vemos que tiene mucha, en Estados Unidos es la razón por la que estamos creando esto con un motor automatizado en el que en base a la función, en base al perfil, al índice de masa corporal, se genera esta serie de recomendaciones que son, cada informe es único de la persona que lo hace y, bueno, y tiene una gran utilidad clínica. Y esto nos ha llevado a crear un plan de salud personalizado para enfermedades cardiometabólicas, por esto la conexión que con el COVID, como sabéis, el 35% de los fallecidos por COVID-19 tienen hiperglicemia, tienen diabetes. Se crea también casos de hiperglicemia después de COVID. El 50% de las personas que fallecen por COVID son obesas. Vaya, hay una interrelación muy grande y, bueno, hemos aplicado con unas nuevas contrataciones que ha habido en Patiak, como de una doctora diabetóloga,
en un plan de salud que, digamos, integra el perfil genético y ofrece recomendaciones personalizadas no solo de diabetes, sino también de otras enfermedades cardiometabólicas. Por eso acabamos de presentar a los fondos de la Unión Europea Next Generation un programa de telemedicina a Osakidetza para mejorar la salud cardiometabólica de la población vasca. Y que os quería, bueno, simplemente presentar, es un plan muy concreto, con hitos concretos, de unos meses de seguimiento, de telemedicina, con el objetivo de facilitar el acceso a la salud. Ahora mismo, pues, la telemedicina, aunque tiene sus peculiaridades, realmente va a ser casi imprescindible en los próximos años. Nos ha enseñado la pandemia esto. Vamos a poder optimizar el tratamiento, reducir el riesgo cardiovascular, reducir, digamos, enfermedades comorbilidades asociadas a la diabetes, como las enfermedades renales, reducir la carga asistencial y, en definitiva, reducir los costes asistenciales y hospitalización. Os lo quería presentar a la Fundación porque todo apoyo será bienvenido en esta presentación a los fondos Next Generation. Bueno, y luego, encantado de comentar más aspectos. Muy bien, pues lo dejamos para el debate. Venga. Contamos ahora con la presentación por parte de Ider Sánchez, de Nano Intelligence, proiektua eHealth arloan zaudete garatzen. Eskerrik asko. Nosotros nos dedicamos a la inteligencia artificial aplicada a medicina. En concreto empezamos por cáncer, pero ya nos estamos dedicando también a otras enfermedades. Perdón. Nuestra motivación es ayudar a mejorar la calidad de vida de muy diversos pacientes, que podríamos ejemplificar con el ejemplo de María, una paciente de cáncer de mama que durante su tratamiento de oncología acude un día a urgencias porque lleva unos días con fiebres puntuales. En ese momento le ingresan a María, ingreso que va a durar 3 semanas hasta que se recupera de una neutropenia febril causada por una infección severa de pulmón. Durante ese periodo de ingreso, María no puede seguir tomando su tratamiento, tiene que pararlo y al finalizar va a seguir con un tratamiento menos efectivo. Este hecho va a marcar, bueno, pues una reducción de su pronóstico y de sus capacidades de supervivencia y va a generar también una necesidad para el hospital de redirigir presupuesto que tendría o que debería estar invirtiendo en ofrecerle a María mejores y más eficaces tratamientos o a otros pacientes, a contrarrestar una complicación severa, una hospitalización que se podía haber evitado si esa infección severa se hubiera detectado, por ejemplo, en un punto precoz antes de llegar a ese punto, ¿no? Esto que le ha ocurrido a María, como ejemplo, le ocurre a más de 8 millones de pacientes al año en Europa y en Estados Unidos, solo en tumores sólidos, y genera unos costes asociados a superar esas complicaciones severas que podían evitarse muy elevadas, que a nivel de hospital también generan un presupuesto pues, de millones de euros anuales, ¿no? Hace 4 años mi socia y yo decidimos empezar con Naru porque bueno, podemos ofrecer tecnología para evitar estas complicaciones severas y para ayudar a los hospitales a cambiar de una atención reactiva a problemas a una atención proactiva o preventiva, ¿no? Para eso proponemos STEP, que es nuestro primer producto que empieza en oncología, con 3 funcionalidades principales: ofrecer capacidades de predicción en momentos iniciales del tratamiento para que esos pacientes pues, puedan tener acceso a un seguimiento personalizado a sus necesidades, sobre todo complementándolo con tecnología que permite detectar de manera precoz esas complicaciones para poder abordarlas y combinándola con una segunda visión de ser capaces de analizar poblacionalmente todo lo que le está ocurriendo a todos los pacientes, no solo a María como individuo, sino a todos los pacientes, para mejorar la toma de decisiones estratégica, tanto a nivel de dirección médica como a nivel de investigación o investigación de la industria farma también. Entonces, nuestro producto STEP lo comercializamos con varios módulos, bueno, está este monitoring, un producto sanitario para facilitar esa monitorización con ese modo preventivo para la parte de hospitalaria
y lo que llamamos step analysis y step predictive, que son esas herramientas de análisis poblacional que permiten aprender de todo lo que le ocurre a pacientes del mundo real para generar una toma de decisiones estratégica. Toda esta tecnología la hemos desarrollado para oncología, pero también gracias a la Fundación Biociencia, el año pasado pudimos hacer el primer traslado de nuestra tecnología a COVID, en concreto a ayudar a que desde las instituciones sanitarias puedan hacer un seguimiento de muchos pacientes a la vez cuando están en hospitalización domiciliaria. Nuestros próximos retos, no me voy a alargar aquí, pues son la certificación de los productos, la integración. Estamos trabajando también gracias a la oportunidad que nos ha dado la Fundación Biociencia, que estamos integrando nuestro sistema en Osakidetza. Estamos ya empezando las validaciones clínicas de la parte de Step Care. Y bueno, nuestros siguientes retos, la comercialización, internacionalización y sobre todo ampliar el equipo, ¿no? Como han comentado también otros compañeros, que es uno de nuestros principales objetivos para este próximo año, donde ahora mismo estamos ya 11 personas en el equipo, pero bueno, tenemos intención de ampliarla. Y nada, no me voy a alargar mucho más. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Ider. Y volvemos otra vez a un proyecto de desarrollo de medicamento de primer nivel. Maider Zabala nos presenta Onena Medicines. Maider, CEO y co-founder de la empresa. Es que recasco. Bueno, primero daros las gracias. Gracias a vosotros. Nos podemos seguir viendo aquí porque justo hace un año es cuando presentamos nuestro proyecto justo antes de la crisis del COVID y si no hubiera sido por vuestro apoyo, pues no nos podríamos haber vuelto a ver. En Onena Medicines lo que queremos desarrollar son medicamentos de primera clase para tratar el cáncer recurrente. Por ejemplo, tenemos más expertise en el cáncer de mama y si vemos los datos todavía siguen siendo bastante poco alentadores. En el diagnóstico del cáncer de mama suele en el 2020 han sido de 2,1 millones de casos nuevos y sigue siendo el cáncer que presenta más mortalidad en mujeres. Se han desarrollado muchos medicamentos y estudios precoces de detección han hecho que el 70% de estas pacientes tengan un tratamiento eficaz. Pero hay un 30% de estas pacientes que volverán a la clínica una vez pensado que el cáncer había desaparecido. Y si en ese caso, cuando vuelven a la clínica, esa enfermedad se ha diseminado, 4 de cada 5 mujeres morirán antes de 5 años. Lo que representa una estadística que hace que todavía sea una enfermedad con una necesidad médica insatisfecha. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Cómo lo entendemos en Onena? Pues creemos, o se sabe científicamente, que hay unas células que existen en los tumores que tienen propiedades de células madre, que llamamos células madre tumorales. Esas células son capaces de regenerar ese tumor. Y se sabe que esas células madre tumorales son resistentes a tratamientos y son capaces de diseminarse al resto del cuerpo. Entonces, en Onena Medicines, la propuesta de valor de Onena Medicines está basada en un descubrimiento científico que tanto Nizan como yo, ambos cofundadores de Onena, hicimos en Stanford. Entonces, descubrimos que hay unas proteínas representadas como con bloques rojos que interactúan de forma específica con las membranas de estas células madre tumorales y esa interacción les da una capacidad de inmortalidad. Nosotros estas proteínas las hemos llamado DC proteins y recientemente, en agosto del 2020, publicamos este descubrimiento científico en la mejor revista de medicina regenerativa que existe. Entonces, en Onena Medicines lo que estamos haciendo son medicamentos basados en anticuerpos
que bloquean esa interacción de estas proteínas que confieren inmortalidad con las membranas de estas células tan malignas. Y así convertimos una célula cancerígena inmortal en una célula que puede ser tratada y que tiene una limitación en su capacidad proliferativa. El recorrido de Onena Medicines es bastante cortito, pero me gustaría deciros todo lo que hemos podido conseguir pues, gracias a vuestro apoyo. Abrimos las puertas en abril del 2019 en la familia de Guipúzcoa, muchas gracias, y hemos recibido distintas fuentes de financiación público-privadas, ¿verdad? Como he mencionado, Fundación Biociencia, Diputación de Guipúzcoa, ayudas nacionales como la ayuda Neotec, tenemos dos Torres Quevedo, y varios también mecanismos de la ciudad de San Sebastián. Hemos desarrollado nuestro primer producto mínimo viable, que es un anticuerpo que bloquea una de estas proteínas específicas, que ya la hemos patentado. ¿Vale? Hemos visto que ese anticuerpo, en pruebas de concepto, inhibe la proliferación celular de las células de cáncer de mama y también mediante una colaboración con Biodonostia hemos visto que también es eficaz en tumores de glioblastoma. ¿Vale? Hemos patentado nuestro MVP, nuestro producto mínimo variable, y hemos licenciado o negociado una licencia exclusiva desde la Universidad de Stanford donde realizamos esos primeros descubrimientos de esta familia de proteínas. Además, nos hemos esforzado en proyectar tanto Onena Medicines como el País Vasco y Guipúzcoa de forma internacional. Hemos sido aceptados y finalistas en distintas aceleradoras internacionales como Mass Challenge. Estamos ahora actualmente yendo en el proceso de una aceleradora específica para personas que trabajaron en Stanford, StarTex, que es una de las más famosas también en Estados Unidos, y hemos participado o estamos participando en otras aceleradoras como BIND. Y además estamos orgullosos de decir que hemos sido capaces de alcanzar uno de nuestros objetivos, que es acorde con nuestro nombre. Onena Medicines es una mezcla de lo que es vasco y de lo que es internacional. Nuestro equipo está formado por gente de Estados Unidos, italianos, ahora hemos reclutado un alemán. Son gente altamente cualificada que la estamos intentando traer aquí para poder integrarlas en el ecosistema. Con eso, muchas gracias. Es que ricasco. Pues nada, la última presentación que nos queda por escuchar es la de Fesia Technology. Aritz, CEO de la compañía, nos presentas. Vale. Eskerrik asko, Marko Lanaldun eguziari, biozientziari, kutsari, eta Fesia martxan jartzen lagundu dezun edo nori. Pertsona batek iktus bat daukanean, ez du animazioak funtzionatzen, pertsona osasuntxu batean, gure garunak seinale bat sortzen du, bizkarrezurretik nerbioaren bitartez muskularaino iristen da, eta hor, movimentu bat sortzen du. Iktusaren kasuan, gu ez gera gai seinalea ondo sortzeko, eta desajuste batzuk daude, eta beraz, iristen den seinalea desakonpasatuta dago, ez dago koordinaziorik, eta ezin da ondo sortu. Esklerosi anizkoitzean, gertatzen dena da, seinalea ondo sortzen da, baina bidean nerbioak ez du ondo eramaten seinalea, eta iristen den seinalea berriro ez da egokia. Eta lesio medular batean, berriro seinalea ondo sortzen da, baina hemen bizkarrezurrean etendura bat dago, eta beraz iristetan seinalea berriro ez da egokia. Elektroestimulazioarekin egiten duguna da muskuloan estimulazio bat sortu, eta estimulazio horrek, bide batez muskuloak kontraditu egiten du, baina atzera juten da eta berriro garunera iristen da.
eta horrela garuna estimulatzen dugu muskulotik abiatuta, eta gainera bidean sortzen dira berriro, bueno, konexio sinaptikoak eta horrela sortzen da, eta hiru kasu hauetan dira aplikagarria elektroestimulazioa. Ez dakit, ez du funtzionatzen? Vale. Bueno, iristen dan seinale agur horregatik, bueno, pues, pertsonak ezin dute ondo ibili, edo ezin dute beraien eskua egoki erabili. Guk, Fesia Teknologin, bi produktu dauzkagu, bata ibilkera errehabilitatu ahal izateko, eta bestea eskua errehabilitatu ahal izateko, teknologia berezi batekin, guk ez ditugu bi anodo eta katodo erabiltzen, baizik eta, bueno, lortu dugu, vale, lortu dugu, 40 anodo eta katodo horrelako pieza txiki batean sartzea, eta are garrantzitsuago lortu duguna da sistema aplikazio baten bitartez kontrolatu ahal izatea. Hori teknikoki ez da oso zaila, baino regulatoria aldetikan oso importantea da kanpotik kontrolatu daiteken sistema zertifikatu ahal izatea. Zergatik? Bueno, pues gaur egun telebista bat bezala, ez? Batek telebista erosten du, baina beraien firmware-a aktualizatzen joaten da, eta orduan erosten duen sistema, ez da sistema fijo bat, bueno, denborarekin garatzen joaten den sistema bat da. Guk aplikazioa Fesiatik ere eguneratu dezakegu gure bezeroaren etxean, eta beraz bezeroak ez du sistema berak erosten, eta fijo mantentzen, baizik eta denborarekin garatzen joaten da. Hau da gure lehenengo sistema, eta bigarrena da Fesia Grasp. Fesia Graspek beste partikularidade dauka, eta da 40 kanal horiengatik sistema eskuko muskuloak askoz txikiagoak dira, askoz gehiago dira, eta oso zaila da kontrolatzen movimentu bakoitza bere bakarra horretan, ez? Eta orduan ez dago sistemarik merkatuan gaur egun antzeko tasunik duenik, badago bat kanal bakarrekoa, eta orduan, bueno, horrela egiten du, eskumuturra estenditzen du, baino ez du eskuaren funtzionalitatearik lortzen. Eta beste partikularitatea da, eta hortan leheno ere itzen dute, eta etorkizunera begira, sistema honek datuak bidaltzen ditu aplikazioari, eta aplikazioak berriro internetera igotzen ditu datuak, ez? Eta hori guretzako da importantena, aigealako sortzen sekulako datu base bat etorkizunera begira guk eman ditugun pausoak eman ahal izateko. Eta pauso nagusia da orain arteatzen nahi gean datu guztietatik konfigurazioa guztiz automatizatu ahal izateko. Eta horrela, sistemak ez ospitalean bakarrik, baizik eta etxean ere erabili ahal izateko. Bueno, 2018-tik Biozientzia Fundazioaren laguntza jaso genuenetik, 2018-an ginen ideia bat, prototipo bat eta pertsona bat, eta gaur egun gara dauzkogu bi produktu, 18 lurraldetan gaude distribuzio kateak dauzkogu 18 lurraldetan, 4 kontinentetan gainera. Dauzkogu bi produktu eta pertsonari orain gaur egun gara 9 pertsonako lantalde bat, bueno, 9-18, astelenean hasten da 9-garrenean gurekin lanean, eta beraz, bueno, nik uste dut argi esan dezakegula hasierako bultzada hori sekulako laguntza izan zara guretzako, eta, bueno, pues, eskerrak eman. Bueno, oso labur bildu, Samar enpresa aurkeztu diguten hauek, 4 bioteknologia lorrean ari zarete, 3 medical device arloan, 2 diagnostikoan eta 1 digital healthen. Hauetatik bik ere jaso dute ezohiko deialdian eman zen diru laguntza, Fundazio Biozientzietakoa,
Eta gero, bueno, como habéis comentado en vuestras presentaciones, estáis trabajando en temas de alto impacto en la población y también en el sistema sanitario, como oncología, mejora de, y seguimiento de pacientes, temas de diabetes, alergias, etcétera. Entonces, bueno, la primera pregunta que os quería lanzar un poco para abrir el turno un poco de mesa de debate o mesa de conversación, bai Euskadin eta bai Gipuzkoan biozientzietako sektorea bai bultzatu nahi dela, eta jakineko genuke pizkan nola ikusten dezuten zuek ekimenekin zaia bultzatzen ari zaretenez Gipuzkoa zentzu honetan. Ea Gipuzkoa ondo ikusten dezuten pizkat ekimenekin zaia sustatzeko alor hontan. Bueno, a ver zein animatzen dan edo. Ba, nik uste, dezente garatu dela, biozientzia arloa Gipuzkoan. Biozientzia kintzaile arlo honetan, ja, ama urte garamanez, sektore honetan, eta gure hasieran bat zeuden enpresa batzuk, asko txikia ziren, eta bat ere bat zeuden zentro teknologiko ere potentzia, eta azken ama urteetan, Lundia, Gipuzkoa, 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 Fundazioaren eskutik, Kuntza Handia, Gipuzkoa, Gipuzkoa, enpresa asko sortu dira, enpresa berriak, batzuk. Txikitik ertainera pasa dira, eta uste ere garrantzitsua dela da aniztasuna. Hau da, ez da bakarrik biozientzia arlo batean garatu, baizik eta hemen daukagu adibidea, biozientzia ko aspektu askotan, ez, garatu dela, ba, medtek enpresa daude, diagnostikoak, terapieko enpresak ere bagaude, eta nik uste hori oso garrantzitsua. Eta gainera uste orain dela gutxi, Biralier, Bayer moduko enpresa handi bat Gipuzkoa etortzea, uste horrek kriston bultzada emango dio. Badago, edo lurra, edo abonua bazegoen jarrita, bada egon da, eta garatu da asko, eta uste hemendik urte batzuetara ikusiko degula biozintza sektoreak aurrera egingo duela, eta uste badagola, ez? Erakargarria dela lurralde hau biozintzarako. Vale. Pues participa, sí. Vale. Sí, bueno, yo quería dar o agradecer y voy a dar un ejemplo de nuestro caso personal. Nosotros venimos de Estados Unidos y nos amiamos como dónde poner el huevo, vamos a decirlo así. Y venimos con muy poco, ¿no? Y sí que estuvimos mirando pues en distintos territorios y dónde abrir Onena. Y la verdad que al final, bueno, ya sabéis cuál es cuál fue el resultado, pero y decidimos primero porque había mucho apoyo a las biociencias. Segundo, porque hay un entramado de institutos, centros tecnológicos que pueden apoyar eso. Y otra ayuda muy importante y también para las empresas de startups es que cuando empiezas de una fase tan inicial hay muy pocas inversiones privadas que puedan apoyar esto. Entonces, eso también, el apoyo de las instituciones, ¿no? Y CUCHA y demás, yo creo que fue algo que lo tuvimos en cuenta y que nos está dando muchos frutos para desarrollar este producto, esta idea de un estadio tan inicial. Nik esan nahi nun, beraiek esan dutena ari lotuta eta pixkat zentzu berean, nik uste dut badagoela organismo publikoetatik oso apoioa handia, eta hori oso eskertzekoa da. Baita ere, nik uste dut, hemen gaudenek badakigula, apoio hori ez dala apoio puntual bat, baizik eta, bai Aldunditik, bai Udaletxetik, bai Eusko Jaurlaritzatik, badago dela apoio hori epe luzean mantentzeko intentzioa behintzat, ez? Eta alderdi hortatik, edo ikuspuntu hortatik, oso, nik esango nuke Gipuzkoa eta Donostia, baina Gipuzkoa orokorrean oso lurralde erakargarria dela horrelako startup bat martxan jartzeko. Bestalde nik esango nuke ere bai, edo gure esperientzia behintzat hori da, dala lurralde bat oraindik,
merkatu, bueno, gure kasuan medical device edo dispositibo medikoen alorrean ezagutza gutxi dauken lurralde bat gehala, ez? Hori, bueno, ba, sortzen ari gea, ez? Eta hori nabaritu egiten da. Hori alde batetik nabaritzen da, ba jendea kontratatu behar dezunean. Zuk nahi baldin badezu, esperientzia gabeko pertsona bat kontratatu, ba, agian, badaude unibertsitateak eta graduak eta ingenieritzak eta bueno, ingenieritzak edo biologiak edo dana dalakoa, ba, formatuta badagoen jendea, baino nahi baldin badezu esperientzia duen norbait, esperientzia duen norbait kontratatu, hori asko zailtzen da eta gure inguruan ez dago esperientzia duen jende asko. Eta azkenik nik ere esango nuke lehenengo bultzada hori organismo publikoek edo kutxak, fundazioak eman dezaken lehenengo bultzada hori hori badagoela eta hori oso eskertzekoa dela, baina gure sensazioa da eta edo gure esperientzia ere bai, gero falta dela urrengo eslaboia bezala, ez? Esaten zuten, ez? Gero fondo pribatuak behar dira eta fondo pribatuak ez da dirua bakarrik behar, baita ere behar da dirua eta hor hainbeste ez daukegu, baina behar da diru, dinero inteligente esaten dana, ez? Osea, nik ez dut behar bakarrik inbersore bat dirua jarriko didana, baizik eta dirua zertarako dakien jarriko didana, ez? Orduan, nik uste dut hori ere sortu egin behar degula eta organismo publikoek egin dezakete hor, ba, bueno, hori pixkat, hori, sustatu, ez? Nola bet. Nik eskatuko nioke Javiri, berak arlo hori, azken puntu hori ondo enfokatu da dauka, ez leheno ogasunetik eta guain ere, eta guain, ematen ari garen urratxak igual esplikatzen. Yo creo que esta última cuestión que has apuntado tú, ¿no? el concepto de dinero inteligente, yo creo que hemos vivido estos últimos ya largos años un proceso de descapitalización, suelo decir yo, del ámbito financiero en el territorio, y sí se ha producido en este aspecto algunos avances. Yo creo que además hay una política bastante sistemática por parte de la Diputación para, en alguna medida, regenerar ese tejido financiero, ¿no? Ese dinero inteligente en el territorio. Igual, Javi, puedes explicar muy brevemente cómo lo ves, ¿no? Yo creo que una de las cuestiones que es importante reflexionar como institución también es en qué podemos aportar y en qué no aportamos, o en qué no sabemos aportar. Que, por cierto, luego haré una pregunta al hilo de esto, aprovechando el viaje. Una de las cosas que sí, dentro de nuestro diagnóstico, que sí teníamos claro es que efectivamente falta ese capital inteligente que es tan importante como esos euros iniciales, en esa parte inicial, pero que luego se convierten en acompañamiento, en ayuda, en a veces en un hombro donde llorar, en exigencia también, en exigencia para cumplir determinados hitos, pero que en general entendemos que es necesario para que estos proyectos lleguen al mercado. Ahí la verdad es que no teníamos una industria de inversión y bueno, pues en los últimos años sí hemos tratado de hacer algunos movimientos, especialmente en lo que a la fiscalidad del capital riesgo se refiere, para poder atraer gestoras de fondos, de capital riesgo, y cuando hablo de capital riesgo nos interesaba especialmente los de Venture Capital, que es un poco la parte que entiendo que estamos hablando. Hoy contamos con algunas gestoras, esto pues dentro de 10 años veremos el resultado de estas políticas, pero desde luego como diagnóstico sí compartir al 100% la necesidad de que nos dotemos también como territorio, porque tenemos lo más difícil, tenemos el talento, los proyectos que hoy hemos visto aquí, tenemos ese dinamismo, que es lo más difícil. Lo que tenemos que tratarnos es también de incorporar otros instrumentos que os ayuden a llegar al mercado cuanto antes. Ordón, dicho eso. Y también traer talento también. Sí. Hay otro tema ahí. Sí, ya lo estáis haciendo, ¿no? Algunos ya estáis consiguiendo, pero está siendo otro tema también bastante relevante el tema del talento. Lo que sí, bueno, tratamos de incorporar también es un régimen especial para impatriados, para ayudar a esa
a esa incorporación. Ajá. Y ahora recientemente hemos trabajado también la parte de Stock Options, que entiendo que también es otra vía para incorporar talento uh-huh. a vuestros equipos, porque hasta ahora la fiscalidad no era muy buena. Uh-huh. Dicho eso, ¿qué podemos hacer las instituciones para, además de los euros, además de lo que hemos comentado, qué podemos hacer que os pueda aportar y ayudar en esa en vuestro desarrollo? O sea, la había dejado yo para el final, pero está bien, que la pregunta. Está bien. Este tema mejor que se trate. Y tal, aprovechando que estáis todos. ¿Arit? No. Ah, vale. No, pero venga, Jaime. No, iba a decir que precisamente yo me estaba refiriendo, no sabía esta iniciativa que habéis puesto en marcha para atraer a fondos que puedan tomar el relevo de ese primer apoyo que brindáis desde las instituciones públicas. No lo sabía, pero iba en esa línea, ¿no? Yo creo que las instituciones no tienen que poner más dinero, o sea, las instituciones públicas más dinero por poner, porque no hay un conocimiento específico para llevar este tipo de proyectos hasta el mercado, pero sí pueden hacer que gestoras de fondos, venture capital, etcétera, internacionales, o que puedan venir aquí porque, bueno, pues les resulte atractivo, y que de alguna manera esos venture, al final lo que nosotros vemos es que un venture capital en general es más proclive a invertir en proyectos que le resulten más cercanos que aquellos que le resulten más lejanos, ¿no? Así un poco en general, aunque excepciones hay para todo, ¿no? Entonces yo me refería a eso, a que potenciéis el atractivo para esos fondos inteligentes, de dinero inteligente, para que vengan aquí a apoyar también pues empresas del entorno, en ese segundo paso, ese segundo eslabón. Jaime, igual. Yo iba a decir también que luego a lo mejor, perdón, Marco, no, que está relacionado, pero además del fondo inteligente que da exigencia, también te conecta con el mercado. Yo creo que lo que falta, precisamente por nuestra dimensión, tanto de los fondos privados como, es el mercado. Quiero decir, nosotros no hay instituciones sanitarias privadas de tamaño suficiente en el territorio. Las negociaciones al final acaban siendo a Madrid, acaban siendo a Boston, acaban siendo a... el acercar, que probablemente los fondos de capital riesgo también te acercan a esos mercados, quiero decir, cuando hemos estado en rondas luego conectamos, pero sí te ayudan, al final el interés es global. Y yo creo que ese acercamiento del mercado, porque claro, al final todos tenemos, bueno, creo que todos tenemos buenas ideas, pero claro, hay que llevarlas al mercado y tienen que dar a esos fondos, hay que darles rentabilidad. Entonces, sí creo que el acercamiento del mercado es también algo en lo que se puede ayudar a las startups, tanto en Osakidecha, que creo que hay un gap también con Osakidecha, y el peso de Gipuzkoa en Osakidecha no es el peso de otros territorios, pero también hay otro tipo de gaps para con el mercado de salud, de las biociencias en el país. Es que recasco. Sí, bueno, siguiendo un poco lo que decíais también, desde el 2017, Marc le ha comentado antes cómo esta iniciativa comenzó en 2011. Seguro que todos conocéis la figura de José Azcoitia, de cuando no había absolutamente cero a conseguir que unos, con todos los amores del mundo, unos guipuchis pudieran financiar proyectos guipuzcoanos y en el sector. Ha llovido muchísimo, pero creo que tampoco ha cambiado demasiado. Y ahí estoy totalmente de acuerdo con él, que ahora mismo seguimos sin ser atractivos para un smart capital externo. Uh-huh. Sí que es verdad que creo que mis deberes, ¿no? Es decir, necesitamos todavía una docena de éxitos contundentes en el sector para poder ser, como sector guipuzcoano en general, repartir el éxito al sector para poder ser atractivos a ese smart capital. Y luego creo que, bueno, ya se está haciendo, hay iniciativas muy atractivas de exenciones fiscales, de inversión en I+D y demás,
pero creo que es un sector en ese sentido que además, justo aquí en la Diputación Foral, pues es precisamente la gente que más influencia puede tener en ese tipo de iniciativas, ¿no? Entonces, ahí creo que hay mucha ayuda directa y creo que esa ayuda indirecta puede ser atractivo no solo para la empresa, sino indirectamente para ser más atractivos para los inversores. Uh-huh. Ahí. Mai, ¿querías comentar igual? ¿Qué te he visto con la mano? Ah, no. Sí, que también a nivel internacional, ¿no? Sí que hay muchos venture capitals, firmas americanas del Silicon Valley, que como es tan caro, quieren invertir en otros sitios porque sus dólares van a dar más. Entonces, eso también poner un poco no de ojo a venture capital o este dinero inteligente internacional. Sí, simplemente eso. Y un poco menos de regulatoria facilita a todo el mundo inversiones y demás. Vale, otro tema que quería sacar era el de las rondas de ampliación de capital, que a pesar del año que hemos vivido, sois varios los que habéis conseguido cerrar rondas, y uno de los objetivos de la Fundación Biociencias con los préstamos participativos es que alcancéis hitos de valor que eso os haga conseguir rondas ya de capital privado. Entonces, ahí, si nos podéis compartir un poco la experiencia, los que habéis sido capaces de abordar rondas de ampliación de capital y cómo la Fundación pensáis que ha contribuido a conseguir este hito, pues para ponerlo un poco también así en conocimiento con los demás. Sí, bueno, en nuestro caso, por ejemplo, en un año que ha sido complicado, el año 2020, pues para todos ha sido complicado, nosotros hemos tenido la suerte de cerrar dos rondas de ampliación de capital. Una de ellas estaba programada. Nosotros seguimos desde el principio un modelo en el cual, en vez de ir en cada momento a conseguir la siguiente ronda, tratamos siempre de diseñar un proyecto con nuestros socios en el cual le involucremos a dos o tres rondas futuras, ¿vale? De forma que veamos el camino un poquito más adelante. Esto lo hemos hecho desde el inicio y, de hecho, con los socios fundadores diseñamos un plan de cuatro hitos en el cual iba habiendo desembolsos. Uh-huh. Uno de ellos se ha formalizado durante el año pasado, uno de los últimos ya. Y adicionalmente incorporamos en la última parte del año a Geroa como nuevo socio. Uh-huh. ¿Vale? Claro, ¿cómo liga esto? Y en general, yo como veo el tema de las rondas y la financiación de este tipo de proyectos, al final es un poco como un edificio, ¿no? Donde partes de un solar vacío, tienes que sentar unos cimientos y luego tienes que ir, recreciendo tu edificio y haciéndolo crecer también en alturas, ¿no? Uh-huh. Y a cada ronda, necesitas tener una base anterior, se fijan los inversores bastante en lo que ha pasado anteriormente, uh-huh, a la hora también de decidir invertir en la compañía, ¿no? Al fin y al cabo somos proyectos, yo creo, todos en fases todavía bastante iniciales y lo único que podemos prometer a futuro es, o lo único que podemos mostrar es, bueno, pues un plan que tenemos y unas personas que participamos en el proyecto en las que poder confiar, y lo único en lo que realmente se pueden fijar es hasta dónde hemos llegado, cómo hemos conseguido llegar. Y en ese cómo hemos conseguido llegar es, vale, qué hemos demostrado a nivel de desarrollo tecnológico, a nivel de preparación para entrar en el mercado y también a la hora de captar los recursos necesarios, uh-huh, para no morir durante el camino, ¿no? Uh-huh. Es nuestra experiencia muy personal, pero si es cierto, Fundación Biociencias en nuestro caso fue el primer préstamo externo que obtuvimos. Y sí ha sido un poco referencia para la siguiente ronda que vino y las siguientes rondas que han venido, ¿no? Uh-huh. Con un tema también adicional que yo diría, y es, al contrario que otros préstamos, yo creo que en un proceso también de estudio del proyecto empresarial, en mi opinión, bastante riguroso y bien planteado, específicamente pensado para empresas del sector biociencias. Uh-huh. Y eso nuevamente cuando llega un inversor, que no en todos los casos son especializados, todavía en nuestras fases iniciales, que haya habido estudios previos o algún inversor que ha hecho un análisis más específico del sector, yo creo que eso sí es bueno en esas fases iniciales. ¿Eh? Uh-huh. Muy bien. Eider.
Bueno, yo la verdad comparto muchas cosas que ha comentado Óscar. Nosotros también hemos cerrado este año una ronda de inversión. Para nosotros el apoyo que recibimos de la Fundación Biociencia fue clave, porque al final nosotros recibimos el apoyo en 2019 y al final el apoyo nos ha permitido tener unos meses más para poder avanzar en hitos y poder abordar la ronda de inversión con una madurez mayor del proyecto, ¿no? que es importante. Yo un poco lo que quería comentar hoy había pensado un poco qué es lo que yo veía más positivo de todo eso, y como ha dicho Óscar, es esa evaluación, ¿no?, de calidad, que está dirigida a empresas de biociencia y que también pone un poquito en valor, ¿no?, porque muchas veces luego los inversores no siempre son del sector, y por ejemplo nosotros que nos dedicamos a la inteligencia artificial, que muchas veces nos pueden comparar con otras empresas en otros sectores donde los tiempos de validación o de llegada al mercado son muchísimo más rápidos, pues es importante tener ya alguien que te dé ese sello, ¿no? Entonces, en ese sentido, comentar que vemos por nuestra parte, por lo menos, muy bien el enfoque. Uh-huh. Jaime, ¿querías comentar? No, poco más que añadir. Los argumentos me los han quitado la mitad, pero no, sí es verdad que la Fundación de Ciencias nos ha dado tiempo, quiero decir, para consolidar un proyecto, para estar en el mercado, para dar argumentos, para hacer creíble la empresa. Quiero decir, Patia no estaría donde está si no hubiera tenido ese dinero inicial, enorme dinero inicial, y no hubiéramos podido ponernos en un mercado como el americano o otros mercados nacionales. Eso te da una credibilidad, el que esté Biociencia en la fundación da una credibilidad a Taldes. Sabemos que han consultado, que han analizado la operación, empezó todo antes de la pandemia. El estar también en el sector de la salud pues es muy importante para los inversores, de hecho pues hemos recibido más peticiones y contactos a posteriori, pero es verdad que la confianza, que es lo que busca el sector financiero, que al final es un tema de confianza y de creer en el proyecto, es importante que alguien haya apostado antes por ti y que haya analizado la situación. Vale, la verdad es que esto ha sido clave, y el poder estar situados es clave. Muy bien. Otro tema que queríamos también igual abordar es que prácticamente la mitad de las startups que hemos visto hoy y que estáis aquí presentes nacéis de orígenes de centros tecnológicos, universidades, etcétera, que esto lo comentabas tú en ECO, pues tenemos un entramado de centros tecnológicos, de desarrollo de ciencia, tecnología e innovación bastante importante en el territorio, y sí que llama la atención que prácticamente la mitad tengáis un origen en una universidad, centro tecnológico, etcétera. Esa transferencia a mercado vía creación de empresa en los resultados de I+D, pues cada vez ya igual nos vamos acostumbrando un poco más, pero sí que hace unos años era menos relevante. Entonces, estos que estáis naciendo de esos procesos, si podríais compartir un poquitín vuestra experiencia, cómo vivís el salir del centro para montar la empresa, crear la empresa y desarrollarla, cómo se están abordando un poco desde vuestro punto de vista, ¿no?, estos temas de proceso de transferencia a mercado vía creación de empresa. En mi caso, yo trabajé 13 años en Tecnalia, y yo creo que el resultado de que de ese trabajo haya salido una empresa es que algo se está haciendo bien en ese sentido, ¿no? La experiencia que tengo yo es que todavía tenemos, bueno, yo hace 3 años, ¿no?, 4 que lo dejé, pero que todavía el mercado está demasiado lejos de lo que un centro tecnológico piensa que está. Entonces, la realidad es un baño de realidad, y que realmente la pelea es mucho más. Entonces, yo sí que obviamente sigo teniendo relación con Tecnalia, y sí que lo que les traslado es que los proyectos, que aunque sean proyectos de investigación, tengan ese barniz de documentar procesos, de tener esa visión de la certificación ya desde antes. No solo para facilitar el resultado final,
de cuando creas la empresa hasta que empiezas a facturar, sino porque la propia I+D que has realizado tiene mayor valor si tienes ese trabajo realizado que si no lo tienes. Uh-huh. Entonces, ante una posible compra, licitación, royalty, lo que quieras, o venta, tendrá mucho más valor esa I+D si ese trabajo de la realidad o del mercado está bien realizado o con una visión de empresa, que si no lo está. Uh-huh. Frank. Bueno, yo podría conectar dos ideas aquí, lo que hablamos antes de internacionalización, sí, y cómo es este proceso de transferencia tecnológica. Yo creo que yo actualmente aún sigo estando en la academia, es algo que me apasiona, pero yo consigo la academia con impacto social. Que tengamos la capacidad de devolver algo a la sociedad, que tengamos la capacidad de desarrollar algo por lo que la sociedad ha pagado, porque al final es así. Los que estamos en la academia tenemos esa obligación a través de enseñanzas y cosas. Entonces, yo veo algo muy interesante en Guipúzcoa, especial en Donosti, y es que hay varios elementos que son importantes. Hay institutos, y eso es importante, pero algo que yo echaría en falta es la integración entre esos institutos, Osaquidecha, la universidad, la diputación. Yo sé que hay esfuerzos y estoy seguro de que todos nos hemos beneficiado, todos los que estamos aquí, de esas posibilidades que se generan, pero yo creo que tal vez no sea tanto el dinero, sino organizar que en determinados sitios, como en las universidades y en los centros tecnológicos, hayan más posibilidades para los estudiantes, por ejemplo. Y os digo que estamos encantados de tener convenios con la UPV y tener estudiantes de máster, estudiantes de pregrado, que después los hemos contratado en SomaProps. Atraer talento siempre va a ser importante, pero tenemos que ser conscientes de que no siempre vamos a poder competir a nivel global. Entonces, tenemos que formar a esa gente para que sean importantes en nuestras empresas. No vamos a renunciar a atraer a los mejores. Eso, no puede pasar esto. Pero también tenemos que utilizar los recursos que tenemos. Y cuando decíamos que si hay cosas que las instituciones pueden hacer por nosotros, es facilitar que hayan esas conexiones entre los diferentes organismos, que los centros tecnológicos tengan no solamente grants, proyectos a los que aplicar, sino que hayan también otras herramientas que permitan a las empresas tener una actividad más directa con centros tecnológicos y universidades. Entonces, quería conectar estos dos puntos, internacionalización y lo que tenemos aquí, lo que tenemos en valor. Yo soy extranjero, he pasado la mayor parte de mi vida afuera y la calidad de vida que hay en Guipúzcoa también debería explotarse. Atraer talento con la calidad de vida que tenemos aquí. O sea, es algo, yo estoy enamorado de los pinchos, el chacolí y muchas otras cosas, pero eso hay que explotarlo muchísimo más. Creo que podríamos tener muchísimos más beneficios si explotamos las cosas que hay aquí y las que podemos mostrar que están muy bien. ¿Pereira? Zidetek arlotik, ateratako bai. Bi enpresan martxan jartzen, eta gure behintzat barrun alde batetik gure bai ikasten ari gea asko. Pentsatzen aurreneko aldia itzein genunean Marisakin, balorizazio proiektuiek martxan jarri zen ituztenean. Pentsatu nuen, gure proiektuak preste hon daitezke enpresa bat sortzeko ez nun pentsatzen ere horri buruz. Orduan, handikan honea ze aldaketak egiten nahi geha. Balde batetik, lehen bakarrik pentsatzen genuen, gure taldetan ikerlariak egon zitezkela, eta ikerlariak ikerketa egiten. Noain, taldeak hibridoagoa dira, eta badaude beste pertsona batzuk nun ikerlariak ez diana, eta business plan bat prestatzen laguntzen digutenak, eta biegia barrun dazkagu, ez? Oain, mm-hmm. Oda urte batzuk hoi etxan pentsatzen. Meni bentsan ez nun pentsatzen, gure taldean beharko genukinek ere. Ze falta somatzen dut oraindikan gure arloan, eta da ikerlari horiek salto egitea, eta pentsatzen nahi gea, bai, internoa nola egin ditzazkegun aldaketak, ba, prestatzeko pertsonak
ilusio hori edukitzeko, ze ikerketa arloan daudenean kriston ilusioa daukate proiektuei aurrera eramateko, baina salto emateko eta enpresan sartzeko eta hortik tiratzeko ikilo kostatzen zaigu, ez? Ta gero ba pertsona egokiak erakarri hortarako ez da asko ez da beti erres. Eta ze somatze faltan eta igual ebai erlazio dauka aurreko galderekin ebai, ez? Ba gure patronatotan biozientzia arloan enpresa potentziak edukitzea, zideteken ez dago ez da bat ere oraindikan. Eta azkenengo urtean bai lortu genuen ba gure enpresetako batean patronato inguruko pertsonak inbertsioa egitea gure zientzia arloko biozientzia arloko enpresatan, ez? Baino, bueno, ba esaten leno esan deguna, ez? Bai hurbiltzen bada enpresa pixka bat hundiguak pixkanaka hurbiltzen badia, ba patronatotan bai egonda ba errestuko dute, ez? Pauso hauek beste modu efizienteago batean egiten, ez? Ikasten ari gean pauso hauek ba erresago egiteko. Bai. Bueno, badira, ez? Alteratzen ari hainbat gai, baita. Pablo, querías igual comentar. Vosotros además venís de doble, ¿no? Universidad claro, y Biodonosti. Nuestro proyecto pues viene de dos entidades públicas y bueno, si bien la Universidad del País Vasco ya estaba enseñada y ya había hecho proyectos de transferencia, pues con Osakidecha o con su órgano para la transferencia que es BioEF, pues hubo, digamos que aprendimos juntos. Y bueno, pues esto ha sido una experiencia muy interesante, pero pues tuvo su cosa y entiendo que esto no sé si se podría de alguna manera lubricar para que a otros no les cueste. O sea, hubo un proceso que, bueno, yo estoy muy contento porque lo hemos conseguido y estupendo, y la otra parte, las otras dos partes también lo están, pero bueno, tal vez podría haber sido más fácil. ¿Te refieres más igual al tema de la patente y alguna bueno, cosa? Bueno, justamente es el proceso de licenciar una patente, pues era algo a lo que no estaban acostumbrados. Y bueno, nada, aprender. A lo mejor si, no sé si es posible que las entidades nazcan enseñadas, pues ya sé que no, pero no lo sé. ¿Se les podría ayudar de alguna manera? Me dejo ahí la reflexión. Dejas por ahí un poco el tema, sí. Muy bien, y yo para acabar un poco lanzando la pregunta que Javier os lanzaba al principio, ¿qué temas entendéis que se pueden, y aprovechando que está tanto la Administración como la Fundación Kutxa aquí presente, aparte de la financiación, ¿qué más temas y de capital inteligente que ya habéis comentado antes detectáis que se podrían mejorar en el territorio de Guipúzcoa? O sea, ¿qué pediríais? Que os pueda facilitar luego... Volver a hablar. Ahí. Bien, pero al grano. Bien. Hay una cosa que creo que es muy común a todos nuestros... Bueno, yo no sé, no puedo hablar por los demás, pero creo que en general los que venimos de ámbito científico tenemos poca costumbre y poca mentalidad comercial. Y no somos, aunque sabemos, porque esto, o porque nos lo han dicho, o porque tienes que saberlo, que tu cliente es lo que tú tienes que conseguir. Y es una de las cosas más importantes y más difíciles. Pero es posiblemente la última a la que nos dedicamos. Entonces, yo creo que ahí sí necesitamos ayuda. Ayuda. Yo no sé si se puede crear algún tipo... No tengo ni idea de cómo habría que organizarlo. Pero sí que es donde yo creo que cojeamos la mayoría, creo. Mayarit. Yo iba a comentar una cosa bastante concreta. Creo que la mayoría de los proyectos que estamos aquí hoy tenemos la percepción de que una de las fases importantes en el desarrollo de nuestros proyectos de empresa es la validación de clínica de nuestros aparatos, de nuestras moléculas, de aquello que tengamos, ¿no? Y me parece que una cosa que sí que podríamos o que podrían apoyar más desde las instituciones públicas es que esas validaciones
se puedan hacer. Ya he visto que algunos de vosotros sí que trabajáis con Biodonostia, con Biocruces, con Osakidetza en general, nosotros también lo hacemos, pero sí que tenemos nosotros personalmente la sensación de que, aunque hay mucho esfuerzo para que Biocruces, Biodonostia, Bioaraba sí que apoyen nuestros proyectos, sus drivers y los nuestros no están perfectamente alineados y que sus tiempos y los nuestros tampoco lo están. Para nosotros hacer validaciones preclínicas y clínicas lo antes posible es muy importante, porque los financieros que comentábamos antes, que también tenemos que hacer que vengan, lo que quieren es que la validación preclínica y la clínica vaya lo más rápido posible. Y si para hacer eso tienes que ir a Frankfurt, a Múnich o a Estados Unidos, pues todo se complica. Y si tenemos un entramado de instituciones, de institutos de investigación sanitaria, que yo creo que es potente, que yo creo que es potente para lo que es el País Vasco, hay intención, pero creo que hay que poner en marcha políticas para que esas instituciones estén más alineadas con las necesidades que tenemos los proyectos aquí, en tema de plazos, en tema de, o sea, agilidad. Os veía a sentir a casi todos, ¿no? Esta vez todos así como... Sí, esa va conmigo también. Yo me uno a esta petición completamente, pero yo iría un poco más allá, es decir, tenemos universidades, centros y tenemos Osakidetza. Que haya una regulación para todos ellos, que no tengas que negociar de forma diferente con la universidad, con los centros. La propiedad intelectual para algunas empresas como Somaprofs, nuestro único valor. Es la manera como demostramos que tenemos algo que tiene sentido. Que haya limitaciones de propiedad intelectual de entes públicos, me parece que están limitando de forma muy grave. Que una patente te la den 6 meses o un año para una startup puede significar entre morir y ser exitosos. Entonces, para mí, cosas muy concretas. Que haya una única relación, no única porque cada instituto va a querer su... pero que haya términos homogéneos a nivel de propiedad intelectual, a nivel de contratación y servicios, y que no dependa de los directores, sino que haya, sea totalmente claro, que las empresas tengamos los parámetros claros de cómo podemos llegar a hacer validaciones clínicas. También tengo que mencionar algo que es extremadamente, para mí, ilusionante, el Biobanco Vasco. El Biobanco Vasco es una maravilla. Yo he trabajado en Estados Unidos, Holanda, Dinamarca, Suecia, en muchos sitios. Y cuando llegué, fue la forma en la que pudimos avanzar en un año cosas que habíamos tardado 2 años en Estados Unidos. Lastimosamente han decidido cambiar y ahora hay muchos más pasos burocráticos y han destinado que cada instituto tenga la forma de regular el biobanco. Yo creo que el biobanco debería ser el sitio donde la gente que necesita hacer análisis o validaciones clínicas pueda ir de forma libre y tener la forma de conectar con ellos. Entonces, para mí no se trata de dinero, ni siquiera es dinero, es organizar muy bien esas instituciones que son muy potentes. Es que me uno, aquí no sé cuántos institutos en por metro cuadrado podríamos tener. O sea, es increíble. Hay una masa crítica científica que es uno de los atractivos de esta ciudad o de Guipúzcoa a nivel general. Entonces, yo creo que desde Somaprofs, validaciones clínicas las hacemos siempre. También no voy a dejar pasar la oportunidad para decir algo que fue extremadamente impresionante y que lo vimos con la pandemia. Nuestro proyecto de coronavirus recibimos apoyo frontal, decidido, como nunca. O sea, tuvimos la posibilidad de hacer validaciones de cientos de pacientes porque tanto Biocruces, Biodonostia, Bioáraba, BioF nos apoyaron. Pero es una lástima que tenga que haber una pandemia para recibir este tipo de apoyo. Y sé que todos estamos ocupados, pero yo no espero que todo sea como la pandemia, pero que haya un término medio en el cual podemos acercarnos y conocemos las condiciones de cómo podemos acercarnos. Muy bien. Y un poco siguiendo en la línea que comentamos, sobre todo de las validaciones clínicas, ¿no? Nosotros estamos, la verdad, que muy contentos con toda la colaboración que estamos teniendo, sobre todo en nuestro caso con Biodonostia.
Y lo que sí vemos es que los tiempos que se manejan para la validación o todo el proceso y los tiempos que necesita la startup no están alineados. Yo entiendo que eso viene porque, al final, el objetivo de la institución sanitaria es el objetivo de proporcionar la sanidad, abordar unos problemas médicos, etcétera, etcétera. Y diría que falta el que dentro de esas instituciones haya algún órgano que tenga como objetivo responder a los tiempos de la industria, ¿no? O que eso genere algún beneficio para la institución sanitaria. O sea, creo que hace falta abrir un debate o abrir una reflexión interna sobre si hace falta o no, o si desde la institución sanitaria se quiere también apoyar el desarrollo de medical devices en el territorio, para poder abordarlo bien, porque los tiempos los tiempos nuestros no van con los tiempos que requiere la sanidad. Entonces, si realmente hay una apuesta porque estas validaciones pues no tengamos que ir fuera a hacerlas y que las hagamos aquí, yo creo que hace falta abrir una reflexión interna para encontrar cuál puede ser la manera de alinear, porque igual en cómo están ahora no encajarían. Y bueno, no sé, igual me alargo mucho, pero quería también hablar de otro tema diferente, que es el tema de que ha comentado en su aportación inicial Aritz sobre la necesidad que tenemos de gente preparada. Actualmente, y yo creo que, claro, no hay un sector aquí potente. Entonces, a medida que no lo hay, necesitamos o traer gente de fuera o formarla, ¿no? Entonces, en un futuro, sí que cuando ya estemos más consolidados, pues podremos, bueno, habrá gente, habrá rotación, pero igual ahora sí que estaría bien plantear, maneras de formar o formación muy especializada en todo el tema de certificación, todo el tema de validaciones clínicas, para tener personal muy, muy formado en las necesidades del sector de medical device para poder comercializar productos, que yo creo que es algo que compartimos todos y que a todos nos está costando encontrar talento para incorporar. Muy bien. Aritz, un poco rápido, que ya nos estamos excediendo. Sí. Y ya vale, pasamos. Bien. Voy a aportar otro tema también, pero entonces no sé si tiene mucho sentido abrir más el debate. Yo creo que también para incentivar crear nuevas iniciativas y que todavía más gente dé el paso a la creación de una empresa. La creación de una empresa siempre es un paso de alto riesgo. Y no te voy a decir que lo tomemos los más atrevidos o los más descerebrados, pero sí que llega un momento en el que tienes que dejar un trabajo y coger otro. Y, desde luego, algún mecanismo para facilitar esa toma de decisión podría, yo creo que hay camino para recorrer ahí, ¿no? Uh-huh. Es un punto dulce, no lo puedes poner demasiado fácil porque si no todo el mundo daría a cualquier idea pie y eso es un paso que hay que sopesarlo mucho. Pero en nuestro caso, por ejemplo, de tres que estábamos ahí en la iniciativa, dos dijeron que no. Y creo que ese camino hubiese sido más rápido y más confortable, desde luego, para todos. Muy bien. Bueno, gracias por las aportaciones. Podríamos seguir porque la verdad es que hay mucho aquí que trabajar todavía por este sector. Voy a dar palabra a Carlos Tamayo, presidente de Kutxa Fundazioa, para que dé por cerrada la jornada. Carlos, zure da hitza. Bueno, eguerdion, eskerrik asko gaur gurekin egoteagatik. Y bueno, quería confesar una cosa, yo estoy más especializado en presentar inauguraciones, no sé por qué me toca, pero hoy nuestro diputado general ha hecho una presentación, yo creo que tan condensada y tan acertada, que voy a resumir tres puntos de lo que yo creo que ha podido ser esta reunión, ¿no? El primer punto es que la Fundación Biociencia es una apuesta conjunta, ¿no?, entre la Diputación y la Fundación Kutxa, pues para desarrollar el sector biosanitario en Guipúzcoa. Esta es la idea. ¿Y por qué? Pues porque se supone que tiene un gran valor añadido y porque además pensamos que puede crear empleos de calidad para gente que se lo merece, además, ¿no? Es cierto también lo que ha dicho Markel, que hay que sembrar y seguir sembrando.
habéis planteado el tema, nosotros estamos en la fase de desarrollo o impulso de iniciativas, ¿no? Luego la de consolidar las inversiones creo que es un debate que todavía está pendiente, ¿no? Porque, pues no sé, porque también nosotros tenemos, por ejemplo, otras limitaciones. Para hacer una gran inversión, pues tiene que ser una cotizada, no sé qué. Pero bueno, esto lo seguiremos debatiendo, yo creo que para eso estamos. El segundo punto es que pretendemos, desde Fundación Biociencia, sensibilizar a la población guipuzcoana, que no es criticar a la sociedad guipuzcoana, es que lo tenemos que hacer nosotros, ¿no? Y entonces yo creo que un acto como el de hoy, si obtiene la trascendencia pública o en los medios, tal, pues puede ayudar a ello, ¿no? O sea, y a que seamos todos conscientes de las ventajas que tendría contar con un sector sociosanitario, biosanitario, importante. Y la tercera es que, bueno, yo creo que hoy hemos visto a 10 empresas que yo diría ya de éxito, ¿no? Ya que tenéis proyectos consolidados. Entonces, ¿cómo hemos conseguido esto de la Fundación Biociencia? Bueno, no hay duda que gracias a los técnicos y profesionales de la Diputación y de la Fundación Kutxa. Pero es que además nos hemos apoyado muchísimo en Big Berry Land, ¿no? Que están aquí, bueno, Marisa, Esther y Ainhoa. Y luego también tenemos el apoyo jurídico, legal, financiero de BSK. Entonces yo creo que con todo esto pues estamos, digamos, pues impulsando estos proyectos y con garantías de seguridad de todo tipo, ¿no? Entonces yo estoy, no sé si se puede estar contento al 100% de la labor que desarrollamos, pero más del 80 seguro, ¿no? Bueno, bestela, besterik ez, eskerrik asko eta beti aurrea.